Muchísimas gracias. Sí, se van a quedar toda la tarde hasta la votación. Van a estar acá. Vamos a ver qué pasa en el momento de la votación, porque lo que pasó en las últimas marchas es que la situación empeoró justamente cuando salía la ley. Esperemos que no sea el caso de hoy. Muy bien, Pau, con estas imágenes nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Hasta luego. Zurich Auto. Cotiza el seguro más completo del mercado en zurich.com.ar. Zurich, en las pequeñas y grandes cosas. En Aeropuertos Argentina 2000, todos los días vivimos historias como estas. Hace 16 años y medio, casi 7 años que me fui. Voy a ser mamá y bueno, se los voy a contar ahora. Mi papá no ha estado por muchos años, entonces como que mi abuelo representó a mi papá siempre. Que esté al otro lado de la puerta, que esté la gente que quiero, que esté mi mamá. Uno se va y cree que las cosas cambian. Y es así. Algunas cambian y otras no. Qué felicidad, te demuestro. Cuánto tiempo. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Yo no creo que haya un traficante más poderoso en México. Felix Gallardo crosses the DEA for the last time tonight. Cuídate las espaldas. Running out of time. Esto no lo voy a contar, pero tú tampoco. Hasta la temperatura, Rubén. Tenés acidez, tenés que tener Milanta. El antiácido masticable rápido, efectivo y con mejor sabor que nunca. Milanta, apaga la acidez. ¿Luis? ¡Luis! ¡Tu callo! Gracias, Hernán. De nada, María. ¡Santiago! Gracias, Pedro. ¡Gracias, Ana! Hay tantos nombres como formas de llegar. Y ahora podemos hacerlo juntos. Uber. Juntos en el viaje. Garbarino, agente de seguros y la caja se aliaron. Así que ahora podés venir y asegurar todo lo que más te importa. Te regalo 2.000 pesos en orden de compra, más 15% de descuento en tu seguro por 6 meses. Estamos tan seguros que te vas a asegurar. Con el nuevo Metabolic Cream y lo que haces cada día, vas a verte como crees. Tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor. Porque además de CLAD, tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas, a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso. Metabolic Cream, la alegría de verte bien. Parece que estás mirando un partido de tenis mío. ¿Te gusta el sobrecito, Osvaldo? Sobrecitos, carne, completos y balanceados. Pedigree, alimenta lo bueno. Zurich Vida. Consulta con tu productor asesor por el seguro más completo del mercado. Zurich, en las pequeñas y grandes cosas. ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Qué te pasó? El día me pasó, fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí, tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus, lo natural es dormir bien. Ellos tienen a mi mejor amigo, que te la devuelve siempre redonda. Ellos tienen a José, que juega de memoria. Ellos tienen a mi hermano, que si te atacan, te defiende como loco. Ellos tienen a mi mujer, que en las difíciles se agranda.
¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. ¿Ahora qué le preguntaste? ¿Qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, Claudia. Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, va. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Con una versión para cada momento de tu vida. Nuevo Yaris, crea tu momento. Lo sé. Hay química entre los dos. Lo sé. Hay química entre los dos. Imágenes en vivo desde la legislatura porteña. Clima de tensión desde temprano por la mañana. Se discute la creación de la UNICABA. Se espera que sea aprobado cerca de entre las 4 y las 5 de la tarde. En la puerta, distintas organizaciones y también gremios docentes que se oponen a este proyecto de ley presentado por el oficialismo. Muchas de las organizaciones que ustedes ven ahora han acampado a lo largo de toda la noche para plantear en el día de hoy la oposición y ya previendo que en el día de hoy iba a ser realmente caótico el ingreso allí a la legislatura, muchos de los diputados entraron de incógnito por la madrugada para poder asegurarse que en el día de hoy iban a poder estar en el recinto, ¿no? El proyecto puntualmente contempla no solo la creación de la nueva universidad, la denominada UNICABA, sino una reforma de todo el sistema de formación docente compuesto por 29 profesorados estatales y 44 privados, y ahí es donde hay resistencia, porque estiman que estos profesorados van a tender a desaparecer. En un principio la ley contemplaba eliminarlos y bueno, ahora en función a la negociación que se desarrolló a lo largo de todo un año, van a coexistir. Sin embargo, denuncian, van a terminar desapareciendo. Los cambios rechazados entonces por estudiantes y docentes de esos institutos que tienen miedo a que desaparezcan y que, digamos, se oponen a que sea sancionada en el día de hoy esa ley puntualmente. Así está ahora la legislatura porteña. En el interior ya se está tratando el proyecto con mayoría por parte del oficialismo y afuera incidentes por el momento, como se suele decir, tensa calma en los alrededores de la legislatura porteña. Bueno, punto final. Le agradecemos a Gaby Michi, a Fer, a todo el equipo de Argentina en Vivo. Nosotros nos vamos. Ya está Tony Fernández Llorente, María Belén Aramburu para quedarse con ustedes con todas las noticias. Volvemos mañana, como siempre, 9:30 de la mañana. Aquí estaremos equipo completo. Chau.
día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Muy buen día, María Belén. Buen día para todos. Bienvenidos. Incidentes dentro y fuera de la legislatura porteña a propósito de un proyecto de ley que trajo para debatir el propio oficialismo, que cuenta con 34 legisladores, que tiene que ver con una modificación del sistema de formación docente, UNICABA, que eliminaría, aunque sea gradualmente, 29 institutos de formación de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Esto se suma al paro por 24 horas de los gremios docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Paula Villaneda, buen día. Buen día, ¿cómo estás, María Belén? Y ahora todo está tranquilo, hay personas que se están manifestando con las banderas, hay gente del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, de distintos lugares, y también estudiantes y profesores que han venido a manifestarse, que estuvieron acampando desde el martes. Hace un rato hubo incidentes, la policía tiró gases lacrimógenos y Patricio del Corro, que es diputado del Frente de Izquierda, fue una de las personas afectadas que sufrió golpes por parte de la policía. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes es una forma de decir, ¿no? Salimos cuando nos comunicaron que la policía le estaba tirando gases a los estudiantes, a los docentes. Salimos. Ahora, perdóname que te interrumpa, pero estamos viendo como ahora hay gente que se está tirando contra las vallas. Vamos a corrernos un poquito porque no quiero que resultes herido otra vez. Porque después de esto lo que viene es la reacción por parte de la policía, que es lo que pasó hace un rato. Vemos como hay gente que comienza a golpear el vallado y la policía responde. Mientras tanto, si querés seguir contándonos lo que te pasaba, que era algo similar. Salimos a preguntarle al jefe del operativo qué es lo que estaba pasando, y en ese mismo momento el jefe del operativo dijo: estamos trabajando, y nos tiraron gas pimienta y nos golpearon a los diputados. Ahora están las fotos en los diarios, en La Nación, que muestran claramente como policía, sin identificación, algo que es completamente ilegal, nos gaseó y nos golpeó a los diputados. Entonces pensemos, si así nos trataron a los diputados, ¿cómo van a tratar a los estudiantes, a los docentes que vienen a manifestarse? Es un escándalo total porque aparte la sesión continúa. ¿Dónde te pegaron? Mira, me golpearon en el brazo, me tiraron gas pimienta en la cara, en la remera, está todo filmado, aparte porque bueno, estaban ustedes, estaban todos los medios. Ahora, ¿qué explicación tiene esto, esta situación que estamos viendo, que es algo completamente ilógico? Ningún estudiante está a favor de esta ley, ningún docente de los terciarios está a favor de esta ley. De todo el país no han conseguido un solo especialista en educación que haya apoyado esta ley, y todos los únicos que están a favor de ella son los 34 diputados del oficialismo, de Larreta y de Carrió. Todo el resto de la comunidad académica y especialista de educación y diputados de la oposición estamos en contra. Entonces, para hacerla pasar tienen que hacer un operativo como el que están haciendo. María Belén del Corro, ¿ya está escuchando? No, Antonio Fernández Llorente, diputado, ¿cómo está? Perdón, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Ahora, digamos, esta ley UNICABA, ¿no? Digamos, ¿cuál es la gran contra que tiene? Así se entiende bien lo que nos están viendo. Mira, el problema es que es un proyecto que lo que busca es liquidar los 29 institutos de formación docente, claro, de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los cuales tienen más de 100 años de historia. Y ahora el gobierno sacó una ley de un día para el otro, a principio del año, que, como les decía, o sea, ni un especialista en educación de todo el país, ni uno solo, se animó a decir que este proyecto era mejor para la educación. Ni un diputado de la oposición, ni un estudiante, ni un docente, ni una rectora. Entonces están queriendo destruir los 29 institutos de formación docente, y la metodología que usan, bueno, es la lógica. Si todo el mundo está en contra y solo ellos son 34 diputados, apelan a la represión. O sea, es una ley completamente inconsulta. Inconsulta, donde no hay nadie que la apoye. Cuando las rectoras pidieron discutir el proyecto de ley, le decían que solo se discutía en los términos que ellos querían. La ministra Soledad Cunha, que es una vergüenza porque es la misma ministra que le está quitando las raciones de comida a los pibes que comen en las escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires, es la misma que acá no vino a dar nunca ninguna explicación, y sin embargo salía por la revista Caras diciendo que el UNICABA iba a ser mejor. Perdón, se me corta la voz porque hay tirando gases de nuevo la policía. Otra vez gases lacrimógenos. A ver, Paula, describinos un poquito lo que está pasando. Sí, Antonio, se hace difícil porque los gases ya llegaron hasta acá, estamos todos con la garganta que nos pica. Está pasando lo mismo que pasó a lo largo de la mañana, cuando la policía comenzó a tirar gases. Hace un rato veíamos también a manifestantes que empezaban a golpear las vallas.
Claro, sí. Y ante eso enseguida la respuesta es la misma y la verdad que se hace muy dificultoso hablar porque estamos todos con la garganta casi cerrada como consecuencia del efecto que tienen este gas pimienta. Claro, lo que pasa es que ante la policía reprime a los manifestantes que están allí justo frente a la legislatura ante el golpe de las vallas. Ahora, se ve, Pablo, un clima de muchísima tensión, ¿no? Permanente, tanto afuera como adentro. De otra manera, porque yo he participado de muchas de las marchas que hicieron durante este año, se han movilizado 20.000 de los 20.000 estudiantes terciarios que hay en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si 20.000 personas venían a la legislatura y les decían, miren, nosotros no queremos un proyecto que cierre nuestros profesorados, qué es lo que va a pasar con nuestras carreras, qué es lo que va a pasar con los títulos de los que ya se recibieron, y el gobierno no le dio ninguna respuesta, es lógico que después haya una movilización masiva el día que se va a votar, porque han venido a hacer intentado ser escuchados y nadie los recibió. La ministra nunca vino a la legislatura. ¿Cómo puede ser que va a cerrar terciarios que tienen más de 100 años de historia y nunca dio la cara en la legislatura? Es increíble. No, pero aparte funcionaba bien, porque la educación porteña funciona muy bien, sí. Vienen, por ejemplo, del Eccleston, que dan educación inicial, cual hemos recorrido. Vienen de distintos países de Latinoamérica. El Joaquín B. González da los postítulos en educación sexual integral, que también vienen de todo el país para aprender. Son terciarios que tienen trayectoria, sí, cada uno su personalidad, años. Algunos, insisto, más de 100 años. Lo quieren votar solo 34 diputados contra toda la comunidad educativa. Es algo nunca visto. La verdad que es nunca visto, ¿no? La verdad, honestamente, ahí estamos viendo, diputado, el momento que usted le arrojan a usted gas pimienta, usted se ve con, ahí está, se lo ve a usted claramente, estamos mostrando la pantalla completa, que usted habla con un policía y ahí se ve el momento que el efectivo de la policía federal le arroja gas pimienta a usted en el rostro prácticamente. En el rostro, ¿no? Sí, directamente. Y aparte, en primer lugar estaba el jefe del operativo al lado de él. En segundo lugar, es el policía que me tiró el gas pimienta, está sin identificar. O sea, es ilegal. Están rompiendo la legalidad ellos enfrente de la legislatura. No solo reprimiendo, sino con pseudo policías, o no sabemos qué son, porque son patoteros con un chalequito celeste sin ninguna identificación, que somos después los que vemos en las mismas marchas, ¿no? Como salen a cazar gente. Bueno, los trajeron a la puerta de la legislatura para que nos pegue a nosotros, a los diputados. Es una vergüenza. Diputado, los números, para a la hora de votar este Unicaba, aprobar este Unicaba, ¿cómo le dan los números? ¿Tiene mayoría el oficialismo? El oficialismo tiene 34 votos sobre 60. Solo el oficialismo, claro, tienen la mayoría, pero es solo el oficialismo, o sea, los diputados que responden a Carrió y a Larreta, porque los diputados de Carrió han sido los impulsores también de esta ley, y son ellos solos, no hay nadie más. Pero insisto, Antonio, pensemos esto, un especialista en educación en todo el país que apoyara esta ley, no lo lograron, ni de una educación privada, ni de afuera. De los 29 institutos de formación docente, que son miles de docentes, no consiguieron uno que diga que esto tiene algo progresivo. De los 20.000 estudiantes, no consiguieron uno que convenzan que esto era progresivo. O sea, es mucha gente como para que estemos todos equivocados y los 34 diputados del PRO digan que esto va a ser una maravilla. Diputado del Corro, muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias, un abrazo. Paula. Seguimos con vos, vemos que hay mucha tensión allí, mucho grito, mucho estudiante, mucho docente. Sí, mucha tensión hubo a lo largo de toda la mañana. Hay una persona, un estudiante que resultó herido porque la policía le dio un golpe en la cabeza. Es un estudiante del Joaquín B. González. Estamos ahora en un ratito esperando a ver si tenemos más información acerca de su estado de salud, porque en el momento, si bien no perdió la conciencia, sí le faltaba el equilibrio. Así que lo asistieron y ahora estamos esperando tener alguna información. Mientras tanto, acá como todo se fue de las manos, la gente comienza a discutir entre sí. La verdad es que no se sabe en qué momento puede haber un poco de violencia nuevamente. Hay algunos legisladores que están acá acompañando. Vamos a ver si en un ratito podemos tener la palabra de algún otro. Movete tranquila, Paula, movete tranquila. Sí, movete tranquila porque es la noticia del día, todo este, el rechazo de la comunidad docente a la Unicaba y de los alumnos, ¿no?, que forman parte de esta comunidad educativa. Una ley que nos contaba el diputado del Corro que tiene 34 votos a favor,
sin el aval de la comunidad educativa, sin el aval de los docentes. Es una ley inconsulta, nos decía el diputado del Corro. Pero evidentemente, Paula, tiene mayoría el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y es muy probable que esta ley sea aprobada hoy, ¿no? A las 5 de la tarde, como sí, te escuchaba Antonio, vos. Se va a aprobar hoy. Se va a aprobar porque tienen 34 votos, tienen mayoría automática. No, por más que la oposición no está de acuerdo, porque ningún bloque la apoya, esta ley va a salir hoy. Es la ley que prevé la creación de una universidad para docentes, una ley que fue discutida durante todo el año, donde hubo muchas manifestaciones, muchísimas marchas, porque estaban en contra. Y sobre todo acá parece, del otro lado se está armando revuelo. Te escucho, movete tranquila, Paula. Están tirando piedras para acá, para donde estamos trabajando todos los camarógrafos. De hecho, han lastimado, ¿te lastimaron? No, están tirando piedras. Hay algo que están tirando con color rojo, por eso pensé que alguien había resultado herido, no sabemos qué es. Pero para el lado de los medios. Donde están ubicados los medios están arrojando piedras, Paula. Y vemos sí, también hacia que. El lado de Diagonal Sur. Se abrió ahora este foco nuevo de violencia, pero no llegué a detectar bien qué pasó porque fue de golpe y están tirando un líquido rojo que no sabemos qué es y también veíamos que arrojaban, volaban piedras, pinturas lo que están tirando. ¿Los manifestantes tiran pintura? Sí, imagino que quizás habrán sido algunos infiltrados porque no, eso surgió de golpe. Como suele pasar en las marchas que vimos con los tratamientos de distintos proyectos, donde por ahí está llevándose a cabo la manifestación y de golpe aparece un grupo de infiltrados a tirar piedras o a tirar botellas y armar todo esto que se va de las manos porque la policía empieza con los gases lacrimógenos. No ha sido el caso en este momento porque ahí no había policía. La policía está de este lado, así que fue ese momento y nada más. Sí, estamos viendo también el debate del interior del recinto, es muy un debate ácido, fuerte, picante, con una oposición, como bien lo señalaba vos, Paula, que se opone terminantemente a la aprobación de este proyecto. Vamos a escuchar a Roy Cortina, a ver. Lo que queremos es formar incapacidades. Diputado, ¿puedo acercar el micrófono? No, acerque el micrófono. Que Perdón. Queremos formar en capacidades para enseñar capacidades. OCDE, textual OCDE. Es el nuevo paradigma de educación. Reducción de contenidos. Hay que aprender a aprender. Si se aprende a aprender sin ningún marco de referencia, se puede llegar muy lejos. Mentira. A mí me tiene sin cuidado entonces la oferta laboral. Porque si vamos a formar chicos que estén desesperados por el dron, que además no necesitan ningún ministro Meiriño, por más que sea un, dicen que es un experto en plataformas, apps y todo eso, no sé si hay alguna conexión con esta ley, pero no necesitan de los Meiriños, los chicos eso lo saben hacer rápidamente, ya nacen con aptitudes, no sé qué explicación científica habrá, pero ya mi hijo de un año y pico agarra el celular y hace así. Entonces, eso no hay que enseñarlo. Lo que hay que enseñar es lo otro. Entonces, la próxima vez que venga un ministro, como le decía, y diga, ¿saben qué, diputados? Queremos, como dicen los italianos, las tres I. Impresa, por empresa, informática, no sé cómo se dice en italiano, inglese. Déjense de embromar. Eso no es educación. Porque ustedes quieren esa escuela. Ustedes quieren esa escuela. Ustedes quieren la degradación del sistema de formación, no digo ustedes, los diputados, digo el gobierno o los ideólogos de este proyecto. Pero bien que la mayoría del sistema político quiere que sus hijos vayan al Nacional Buenos Aires. Donde vos entrás, y como hace 200 años, cuando entra el docente te parás. Porque se respeta el conocimiento, algunos dirán es feudal. Se respeta el conocimiento. Y tenés que leer libros, porque no te pueden dar 1984 de Orwell y no entenderlo. Entonces, te atiborran de libros. Tenés que saber de matemática. Claro, porque ahí se está formando la élite dirigente. Entonces no hay meiriños y no hay drones.
Se enseña ilustración. Se enseña ciudadanía crítica. Entonces, señor presidente, y con esto sí termino, ustedes quieren una universidad como la finlandesa en Buenos Aires, sin modificar las condiciones sociales de Buenos Aires y del país. Es imposible. La universidad igualitaria y democrática de Finlandia está inserta en un país que es muy democrático y muy igualitario. Preocúpense por cambiar la estructura social del país y de la ciudad. Eso también lo dice Tedesco, diputado Maxi Ferraro. De Tedesco se pueden decir muchas cosas, pero Tedesco también habla de que las posibilidades educativas de un chico están dadas por su origen social, en una sociedad de clases, en una sociedad de economía de mercado, en una sociedad capitalista, en la que vivimos y nadie está demasiado asustado, pero es la realidad. Nosotros lo que necesitaríamos en realidad son escuelas igualitarias en toda la ciudad de Buenos Aires, en donde ir a una escuela de Lugano, ir a una escuela de Barrio Norte, como sucede en Helsinki, da lo mismo, porque todas tienen el mismo sistema. En todas está presente la misma calidad, las mismas posibilidades. Eso no es resolver el problema de la igualdad de posiciones, que es la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene en una sociedad capitalista. Pero por lo menos se potencia la igualdad de posibilidades, de oportunidades, para no endilgarle, señor presidente, al sistema educativo y a los docentes, que son héroes tratando de contener la trama social que ingresa a esos profesorados y a esas escuelas frente a la claudicación económica, política y social del Estado, no endilgarle a ellos las falencias que tiene este sistema. Por todas estas razones, la verdad me gustaría hablar 2 horas más porque es un tema apasionante, pero por todas estas razones es que el bloque del Partido Socialista no va a acompañar esta iniciativa y la considera un gravísimo error y agradece. Estamos escuchando al diputado Roy Cortina. Claro, la ley, la educación pública es para igualar. Es igualar el que menos tiene con el que más tiene. Por eso es educación pública. Para el que menos tenga, se puede educar gratuitamente. Esa es la finalidad de la ley 1420 de aquel momento. Vamos nuevamente a la exterior de la legislatura porteña. Paula Avellaneda, Paula. Un ratito para pasar en limpio. Fue un grupo que se acercó y comenzó a tirar cosas frente a la puerta de la legislatura y se fueron. Esos fueron los incidentes últimos que vimos. Ahora estoy con Mariano Romano, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín B. González, que es justamente el lugar donde estudia esta persona, Jonathan, que resultó herida. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, si podemos decir buenas, ¿no? Con toda esta situación. ¿Sabés cómo está Jonathan? Sí, ahí me estaban contando los compañeros. Yo recién estaba acá también recibiendo el empujón del ataque de la policía y fui a averiguar. El compañero me dice que está bien, lo atendió ya a Defensoría del Pueblo que se acercó. Y hay una compañera que ya se lo llevó un taxi a un sanatorio. Me están terminando de confirmar cuál, pero ya está atendido, ha recibido un golpe en la cabeza producto de la represión policial. Sí, lo importante más allá de del auxilio que le hayan hecho acá es que lo vean porque fue un fuerte golpe en la cabeza. Exactamente, me dijo me golpearon, lo vi que se iba y ahora me dicen que estaría todo ensangrentado producto de esto. Te voy a pasar un retorno, así también te saluda desde los estudios de C5N. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes acá. Lo que uno a veces no entiende por qué se quiere modificar lo que funciona bien, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que uno a veces no entiende por qué existe la intención de modificar algo que está funcionando bien. Sí, exactamente, o de avanzar en las falencias que son responsabilidad justamente de la negligencia de las políticas educativas. Porque digamos, si algo funciona bien no hay por qué modificarlo, al contrario, hay que mejorarlo. Exactamente, consolidarlo y ver cuál es la manera de profundizar aquello que mejora bien, totalmente de acuerdo, como ocurre en nuestros profesorados. Claro, porque aparte la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires es una muy buena escuela pública. Ahí tiene falencias, sí, obviamente, pero educación es una escuela de primer nivel. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires, producto de ser un distrito donde no se aplicó la ley federal. Claro. Como si también en la Argentina, en realidad, la educación pública en el país, más allá de las características regionales, sabemos que es una educación que es reconocida a nivel internacional en todos sus niveles educativos. Y la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción, sino que todo lo contrario. Yo formo parte de Joaquín B. González, hay compañeros de Mariano Costa, de Lenguas Vivas, institutos que tienen una larga tradición en formar docentes de nivel, a pesar de las distintas problemáticas que obviamente tenemos y que queremos mejorar, pero muchas de ellas obedecen a no tener respuesta por parte de las autoridades para sentar
sentarnos a ver la manera de trabajar para solucionarlas. Sí, porque realmente es llamativo, porque yo decía recién que la escuela pública, a diferencia de otros países de la región, es la que equipara, equilibra al que menos tiene con el que más tiene. Y si algo funciona bien en la Argentina, por suerte, la escuela pública. Y hay que mejorarla, obviamente, darle infraestructura, inyectar dinero, para hacer una buena, es una muy buena escuela pública. Y da oportunidades, a diferencia de otros países del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, bueno, ahí hay toda una explicación, me parece, más político-ideológica de qué modelo se quiere llevar adelante y por qué es necesario reformar entonces esta educación pública, que es baluarte de Argentina, que es baluarte de Latinoamérica y que genera esa igualdad de oportunidades como no ocurre en otros estados. No, vos fíjate que es una realidad. Y vamos a un país vecino como Chile, con la primera educación que tiene Chile, el hijo de un obrero termina siendo obrero, el hijo de un rico sigue siendo rico. En la Argentina, el hijo de un operario llega a ser médico. Esta es la diferencia que hay con el resto de la región. Y eso hay que potenciarlo. No destruirlo, hay que potenciarlo. Seguro, y entendemos que es lo que permite justamente esa que vos planteás muy bien, esa igualdad de derechos, esa igualdad de oportunidades, que es necesaria y que es distintivo, ¿no? Digamos, justamente este proyecto de ley UNICABA, que nosotros venimos rechazando de distintas maneras hace ya un año, donde no solo tuvimos que soportar los pesares que tenemos cotidianos en nuestra vida como cualquier persona que pisa la ciudad de Buenos Aires, sino a su vez un año atravesado por un conflicto constante, un ninguneo, un autoritarismo, una ignorancia por parte de las autoridades que constantemente nos ha estigmatizado y nos ha avasallado, queriendo cerrar nuestros profesorados. Es decir, ¿qué pasará con esos profesores que van a cerrar? ¿Y cuántos estudiantes que hoy acceden a la formación docente no van a poder acceder porque el profesorado que queda en su barrio ya no va a estar más abierto? Te mando un abrazo, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Paula. Sí, Antonio, también está Federico Puy, que él es docente del Normal 5. Federico, buenas tardes. ¿Desde cuándo están acá? Yo particularmente estoy desde muy temprano en la mañana, que realizamos un abrazo solidario a la legislatura, y ahí tuvimos una de las primeras represiones en una de las entradas. ¿Cómo fue la represión? Nosotros estamos realizando un abrazo solidario porque lo que venimos a denunciar es que el gobierno, con este operativo policial, quiere sancionar un proyecto de ley que no tiene el apoyo de nadie, ni un pedagogo, ni un docente, ni un profesional, ni ningún diputado, incluso de la oposición, logró conseguir el gobierno para poder votar este proyecto UNICABA. Y lo peor es que nos enteramos ayer a la noche que el proyecto además cuenta con una gran participación e injerencia de la iglesia y de los institutos privados, por ende lo que estamos peleando obviamente es que nosotros estamos defendiendo la educación pública y los 29 profesorados que son totalmente históricos en la Ciudad de Buenos Aires. En relación a la iglesia hay que aclarar que algunos de los cambios y modificaciones que se hicieron fueron justamente algunos consejos que dio la iglesia para poder aceptar este proyecto. Sí, totalmente. Principalmente lo de los contenidos, o sea, el principal objetivo político del gobierno de Larreta es regimentar políticamente todos los institutos de formación, tener docentes dóciles y a su vez también estudiantes dóciles que estén preparados para ir a las grandes empresas donde después los precarizan en forma brutal. Y con respecto a la injerencia de la iglesia, es que los pañuelos verdes no se impongan con una educación sexual integral, laica, libre, con perspectiva de género, y quieren imponer una educación completamente doctrinaria y religiosa en las escuelas. Más allá de esta manifestación, la ley se va a aprobar. ¿Piensan tener alguna otra medida de fuerza de aquí en el futuro? Sí, totalmente. Primero estamos exigiendo un paro educativo para mañana, luego de esta represión a docentes, a miembros de sindicatos y a estudiantes, a jóvenes estudiantes. Y además lo que le va a costar mucho al gobierno es intentar implementarlo, porque la unidad que se dio con las familias trabajadoras que concurren a la escuela, los docentes de primaria, de inicial, de distintos niveles, logramos una unidad enorme y no vamos a permitir que el gobierno avance con esta nefasta ley. Muchísimas gracias. Los testimonios que coinciden todos contra esta creación de la universidad, que en un primer momento se decía que iba a eliminar por completo el resto de los institutos. Finalmente se llegó a un cambio donde estos 29 institutos van a poder continuar como lo hacían hasta ahora, pero hay quejas, igual hay cuestionamientos, porque dicen que las evaluaciones que se le van a realizar van a después tenerse como referencia para si no les gusta la educación que están dando o los conceptos que están transmitiendo, poder cerrarlo con alguna excusa como que no llegaron a rendir lo esperado. No, pero aparte de la educación pública debe ser laica, esto es una realidad, ¿no? Por más que la Argentina en su constitución manifiesta que adopta la religión católica apostólica romana, está bueno que la educación pública sea laica, porque también la religión es una opción, por más que tus padres te den tu religión, es una opción también, ¿no? Uno puede elegir, por ende no me parece apropiado que la educación pública sea
de una religión determinada, o sea católica, apostólica, romana. Debe ser laica, parece que es lo que corresponde. Sí, lo que pasa que en estas reuniones y en estos consensos a los que se llegó finalmente también intervenían los 44 institutos privados que hay en la ciudad de Buenos Aires. Porque por un lado están los terciarios públicos, pero también hay gran cantidad de escuelas privadas que fueron las que finalmente en último momento llegaron a un consenso para poder realizar estas modificaciones que llevaron hoy el proyecto a tratarse como lo están haciendo y a que en las próximas horas se convierta en ley. Está Silvina Viz, Paula en línea, que fue ministra de Educación. Silvina, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué va? Pero a ver, cuénteme, ¿cuál es, dónde está, digamos, el UNICABA posicionado frente a lo que son los institutos docentes, no? Mira, a ver, a mi parecer, la UNICABA es un proyecto que fue pensado entre gallos y medias noches y que no tiene, así como está planteada, ninguna razón de estar. Porque el proyecto original se planteaba contra el cierre de los profesorados, de los 29 profesorados, y para cerrar a los profesorados y para la creación del UNICABA, no había ningún estudio serio que permitiera dar cuenta de por qué iba a ser mejor la UNICABA que los 29 profesorados. Uh-huh. Profesorados que tienen una tradición centenaria. Sí. En lenguas vivas. Sí, en lenguas vivas, en normal 10, sí, no, cantidad. En normal 1, en normal 9, sí, en la costa. Cantidad de 29 profesorados que la verdad hacen una excelente tarea en la formación de docentes, una tarea que no puede ser reemplazada por una sola institución, que además, digamos, en este momento la Ciudad de Buenos Aires está carente de docentes, o sea, tiene a cargo de divisiones y demás gente que no está recibida justamente porque faltan docentes. Entonces, lo que necesitamos es ampliar el número de profesorados, estimular que haya más estudiantes, que los estudiantes tengan, digamos, becas para poder terminar y no tener que trabajar. Y no se entiende por qué, digamos, o no hay ningún argumento, porque no hay investigaciones, la ciudad, sin ningún estudio serio, decide conformar una universidad que es distinta de las otras universidades pedagógicas que hay en el país, como la UNIPE, digamos, la Universidad Pedagógica de la provincia, porque la UNIPE no compite con los profesorados, sino que suma, forma a los formadores de los profesorados. Entonces, realmente, y además, un tema muy grave es que uno no puede trabajar en formación docente teniendo a todos los docentes en contra. Es un absurdo. Entonces, necesitamos generar consensos con los docentes, con los futuros estudiantes, y también necesitamos un plan mucho más integral de formación docente, porque hay cosas para mejorar, seguramente hay cosas para mejorar, pero la mejora tiene que venir de la mano de un plan integral, digamos, vinculado a la formación docente y vinculado a la mejora de la enseñanza. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires todavía tiene chicos que no tienen vacante en el nivel inicial. Es verdad. Entonces, bueno, empecemos por fortalecer el nivel inicial y los chicos que no tienen vacante como prioridad. No, y la otra, lo que uno se pregunta es por qué corregir lo que funciona bien en lugar de mejorarlo. Bueno, porque creo yo que en un punto la intención es generar un vaciamiento del sistema educativo público. Que sería un error, ¿no? Sería un error enorme. Sería tremendo porque se desiguala. Y si ya no hay docentes, ¿alguien cree que porque abran una universidad más gente se va a inscribir y se va a graduar? No, y aparte el tema salarial influye mucho. Claro. Por supuesto. Porque si una persona tiene que elegir entre estudiar 5 años una carrera que le da un buen ingreso económico o estudiar para docente en donde todavía no cerraron las paritarias y donde el salario es muy inferior al de otras profesiones, la pregunta es ¿por qué elegiría eso? ¿Usted sabe que una vez Hugo Moyano, discutiendo con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, le dijo, ¿cómo puede ser en otro paro docente? Le dijo, ¿cómo puede ser que un barrendero, con todo respeto, gane más que un docente?
con todo respeto por el oficio del barrendero, ¿no? Pero no puede ganar más que un docente. Es una falta de respeto a la educación. Lo que pasa es que los docentes hoy están ganando, o sea, más allá de las comparaciones, están ganando muy mal. Muy bajo. Y además, no solo ganan muy mal, sino que en Argentina, en la ciudad, tampoco en la provincia, no se contempla las horas que los docentes necesitan para planificar, para corregir, para evaluar a los chicos. Entonces, todas esas horas, cuando uno ve a maestras corrigiendo en la casa, corrigiendo en el colectivo, no se computan. Son horas que no se computan, claro, como trabajo docente. En Chile, por ejemplo, el 25% del tiempo de los docentes se destina a corrección, evaluación, planificación, etcétera. Entonces el docente trabaja mucho más que 8 horas por día, porque llega a la casa y tiene que seguir trabajando. Con un salario que aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta el agua, aumenta el colectivo, y el docente no le aumenta el salario. No, lo que ve es cada vez más disminuido su poder adquisitivo hasta llegar a un punto en donde no llega ni a fin de mes. Entonces, ¿por qué no hablamos de los problemas reales que hacen claramente a la mejora de un sistema educativo? Como mejorar, digamos, los salarios docentes, la estructura, las condiciones de trabajo, la infraestructura. La infraestructura, la cantidad de horas de clase. Porque la ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica del país, no tiene a todas las escuelas en jornada completa. ¿Por qué? Porque los chicos de la privada van 8 horas y los de la pública van 4. Lo que pasa es que lo que se les entiende, sabe que es, Silvina, el desprecio por la educación pública. Yo lo viví durante los 90, uno veía las marchas de educación, las marchas de estudiantes, las marchas de la FUBA, un desprecio enorme por la educación pública. Se empezó a mejorar después de años de desmejora, y ahora es como que lo quiere modificar todo un saque, cuando la educación pública en la ciudad particularmente es de privilegio. Tenemos el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el Lenguas Vivas. Es una educación espectacular. Entonces no se entiende por qué se quiere cambiar lo que funciona bien. Bueno, es que ese es el problema. O sea, lo que vemos es eso que te dije antes, un intento de vaciamiento del sistema educativo, porque además lo que es interesante es que en la ciudad de Buenos Aires no hay ningún experto, ninguna persona que se dedique en su vida a estudiar educación, que tenga libros publicados, temas, que apoye no esta creación del UNICABA y el cierre de los profesorados. Sí, lo decían todos los estudiantes y los docentes, que no hay nadie que apoye esto. No hay nadie. Entonces, ya no es un problema de... Uno mira a los especialistas en educación, los escucha, y no hay nadie apoyando esto. Entonces es alguien que se levanta, que nunca estudió educación, que no es docente, y que dice, ay, qué buen plan, hagamos esto en lugar de esto. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, el sí, problema sí. Es, no se puede ir contra el cierre de 29 profesorados que funcionan bien, que hicieron a la tradición de la formación docente argentina, y quieren cerrar el Mariano Acosta. El Lenguas Vivas. Quieren competir en un... Entonces, como si, porque el título sea universitario, fuese... Porque además la pregunta es, ¿quiénes van a ser los profesores de la universidad? Porque hasta ahora decían que los mismos profesores de los profesorados iban a ser los profesores de la universidad. Y en la hipótesis que ellos toman, entonces eso, ¿cómo mejoraría la calidad? Claro, lo que pasa es que es una ley inconsulta. Igual yo creo que los profesores, son grandes profesores, insuficientemente valorados. O sea, los egresados, no te digo cualquier profesorado, no voy a decir del mío, del Normal 10, que tiene una tradición enorme. Enorme. Pero sí, hablemos del Mariano Acosta. Por ejemplo. Vamos a cerrar el Mariano Acosta. Es un... No tiene cabeza y sobre todo no tiene fundamento. Lo que no tiene lógica es modificar lo que funciona en lugar de mejorarlo. Exactamente. Esto es lo que yo no encuentro una lógica. Si lo que funciona, funciona bien, ¿por qué no lo mejorás en lugar de modificarlo? La educación pública, aparte, es lo que distingue a Argentina del resto de la región. Hay que mejorar la educación pública, apostar toda la educación pública para igualar. Tal cual, pero porque mejorar la no educación hay... pública, como vos decís, exige un plan estratégico. Hay que tenerlo, de una vez por todas. Más allá de una idea aislada que en realidad va en desmedro de la educación pública, que es crear una educación, la mejora, implica que los chicos tengan vacantes, que las escuelas tengan 8 horas, que los libros
con los que los chicos estudian lleguen en tiempo y forma a las escuelas. Pues si los libros llegan en agosto, claro, estuvo mitad de año estudiando sin libros. ¿Se entiende? Que los, que la infraestructura, como vos dijiste, esté bien. Todo. Entonces, esta idea, y siempre en educación, las políticas que se diseñen tienen que tener consenso. Porque si no tienen consenso y los docentes se oponen, entonces no la van a implementar, no la van a querer hacer. Y los docentes tienen buenas ideas. No puede ser, y no es correcto, que gente que nunca fue docente, que nunca estudió educación, defina el futuro de nuestros niños sin diálogo con la comunidad. Sí, es como que me pida usted a mí que le haga un plan de vuelo. Yo soy periodista. No lo puedo hacer. Soy doctora en educación, profesora de la Universidad de San Martín. Diseñemos un plan de vuelo. Claro, no podemos, sí, ni usted ni yo. Seguramente que el avión no va a llegar bien. No, o que producimos un accidente, no tenga la menor duda. ¿Sí? Por mejor piloto que tenga. Y además el piloto nos discute el plan de vuelo. Y no, lo tiene que hacer. Insistimos con el plan de vuelo. Sí, viene, le mando un abrazo, gracias, ¿eh? Gracias, un placer. El gusto es mío. A Nicolás del Calle, bienvenido, Nicolás. Gracias, ¿cómo ahora, estás? Uno no se entiende, ¿no? Algo funciona bien, donde la Argentina se diferenció del resto de la región por la educación pública, la ley 1420, que fue una educación, hasta el mismo Belgrano donó su sueldo para construcción de escuelas, que es lo que le hicieron hace poco. Uno dice, ¿por qué no modificar lo que funciona bien? Sí, bueno, y aparte con esta metodología que estamos viendo, ¿no? Que es darle la espalda a los docentes, darle la espalda a los estudiantes, porque este año tuvimos una movilización fuertísima, un debate enorme, no solamente en los terciarios, también entre los universitarios, secundarios, que salieron a defender la educación pública, el salario también de los docentes, y si vos ves el presupuesto que se estipula para el 2019 en la educación, y lo sumás con la caída real que tuvo en el 2018, te da una caída alrededor de 25 puntos en términos reales para el presupuesto educativo. Entonces, cuando docentes, estudiantes están reclamando, y ni un especialista ha avalado esta ley, nadie, ningún estudiante, ningún docente ha avalado esta ley, ningún legislador de la oposición. Ahí están los legisladores de Elisa Carrió sosteniendo, porque ni siquiera los del PRO, me contaba recién mi compañera Miriam Bregman, que ni siquiera los del PRO le daba la cara para defender en una intervención esta ley, ¿no? Estaban allí los legisladores de Elisa Carrió para defender la destrucción de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, pero que es un anticipo, ¿no? Y ya lo vimos en movilizaciones que hubo en todo el país, de cómo se está atacando a la educación pública. Y a muchísimos jóvenes, ¿no? Que quieren tener la posibilidad de tener un título terciario, un estudio terciario, se los está atacando de esta manera, cuando ellos lo han planteado claramente, ¿no? Ya han expuesto por qué esto significa el vaciamiento de los terciarios, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ahora dice que no. Van a convivir, etcétera. Bueno, está claro que esto significa el vaciamiento de los terciarios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la degradación de la educación pública. Lo que pasa es que es lo que diferencia. La Argentina se diferencia en eso. Sí. El hijo de un obrero llega a ser médico. Bueno, esta es la... A ver, eso es una conquista histórica, ¿no? A partir de tantas luchas, de tantas movilizaciones. Y fíjate, bueno, recién estaba viendo imágenes que ustedes pasaban, fotografías que me estaban llegando de mi compañero Patricio del Corro, que fue golpeado. Gas pimienta en la cara. El gas pimienta, con mi compañera Miriam Bregman, estaban ahí con otros legisladores y realmente le dijeron, no nos importa que seas legislador, te vamos a pegar igual. Fueron, le pegaron, los golpearon, digamos. Entonces, acá hay un, además, es parte de este clima represivo, ¿no? Y esta represión que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, la reta en la Ciudad de Buenos Aires, digo, que está creciendo la oposición. Además, ayer estuvimos en la enorme movilización el día de la enfermería, con miles y miles de enfermeras y enfermeros que se movilizaron planteando una reivindicación, que es que se los reconozca como profesionales, y además en defensa de la salud pública. Otra conquista histórica también de la clase trabajadora y del pueblo que están destruyendo también. Otro de los ejes del presupuesto del 2019 es a dónde va a recortar. A la salud pública, lo vimos en el Hospital Posadas, la educación pública, en el Hospital El Cruce, que ayer estuvieron, también estuvieron trabajadoras y trabajadores del Hospital Gas.
Garrahan. Digo, si vos ves esta situación y el gobierno, ¿cómo responde cuando hay esta disposición a defender estas conquistas? Porque lo que estamos viendo es la disposición de miles y miles a defender estas conquistas, responde con represión. Con represión, lo estamos viendo con respecto a lo del G20, ¿no? Una militarización. 22.000 efectivos. Y ahora, esto es terrible, recién me acabo de enterar por distintos medios, Rodolfo Orellana, miembro de la CETEP, que fue asesinado, fusilado por la policía bonaerense ayer a la madrugada, en la matanza, en una ocupación de terrenos. Es decir, que el reclamo de la vivienda, por una vivienda digna, el gobierno de Vidal, de Mauricio Macri, responde también con los palos, con la represión y con la muerte, el asesinato directamente a quienes están reclamando algo elemental, ¿no? O sea, si el problema de la vivienda, que afecta a 3,5 millones de familias en la Argentina, ¿lo van a resolver de esta manera? Con el asesinato de todos los que reclaman un terreno. Ya el propio presidente anunció que en el presupuesto se termina toda la construcción pública, la obra pública. Otro de los recortes principales hacia a lo que es la obra pública, ¿no? Y tiene que ver con la vivienda. No hay ningún plan para resolver el problema de la vivienda. O sea, el único plan que tienen es a quienes reclamen asesinarlos y matarlos, como pasa con este compañero de la CETEP. O pagar la deuda. Pagar la deuda, digamos, todo lo que está estipulado en este presupuesto. Ahora, yo me planteo, lo que estamos planteando del Frente de Izquierda, porque a veces se dice, bueno, hay que muchos están ya en una rosca hacia el 2019, mientras están pasando un saqueo brutal contra el pueblo trabajador, se ve en el G20, ¿no? Macri va a recibir con honores a los mismos que integran el FMI, que nos exigen pagar la deuda a costa de destruir la salud, la educación, pagala, etcétera. Los que ahora dicen que hay que, como Trump, que ahora va a permitir el uso de armas letales contra la caravana inmigrante. O el ministro italiano que prometió expulsar 500.000 inmigrantes. Bueno, a esa gente la reciben con honores, van a gastar 3.000 millones de pesos, van a paralizar los aeropuertos, el aeropuerto, los aviones por 3 días. 5 que pueden en paro también. Bueno, pero eso, permanentemente se acusa a los trabajadores, a las trabajadoras de ser salvajes por hacer huelga y reclamar por sus derechos, ¿no? O sea, y además defender aerolíneas argentinas contra los intentos de privatización. Entonces vos ves muchas movilizaciones. Digo, va a haber este paro de los aeronáuticos. Yo creo que más que privatización de aerolíneas es un intento de cierre. Bueno. Y aparte, no conozco países en el mundo que vos entres con $6.000 y te den las rutas. Te den 100 rutas. Bueno, a ver, pero te quiero decir, vos ves, los trabajadores de aerolíneas están siendo atacados, ¿no? Los docentes, los trabajadores de la salud. Estuvimos con compañeras y compañeros de SIAM, ¿no? Metalúrgica aquí en Avellaneda, que están reclamando por su fuente de trabajo, ¿no? Están con un acampe en la puerta de la fábrica, están reclamando, han despedido a 20 trabajadoras y trabajadores, y la empresa chantajea diciendo, bueno, vamos a cerrar la planta. Lo mismo pasa en Canale, Gael, o sea, hay múltiples casos de despidos masivos, ¿no? Despidos masivos de trabajadoras, de trabajadores, también, bueno, lo de Catamarca, ¿no? En Chivilcoy. Ahora también hay una realidad, políticamente también, que este país está haciendo una desindustrialización que no se ve desde la década del 70 con Martínez de Hoz. Bueno, después claro, se volvió a ver en los 90, pero es una desindustrialización enorme y sí, va a ser imposible después recuperar tantos puestos de trabajo. Bueno, eso pasó en el 2001, o sea, también, después, ¿quién te devuelve la fuente de trabajo? Bueno, entonces, ¿nosotros qué estamos planteando frente a esta situación? Ante lo que nos dicen, bueno, esperemos el 2019, la rosca electoral. ¿A qué? Y aliarse con quienes son cómplices de este ajuste, ¿no? Acá hay una responsabilidad muy grande de las centrales sindicales, pero no solo de la CGT, la cúpula de la CGT, que miró para otro lado, salvo algún paro que tuvo que convocar obligado y que mostró la disposición a la lucha de los trabajadores, sino también aquellos que se dicen oposición, que han convocado algunas medidas, pero no han dado una continuidad, ¿no? Recién mencionábamos toda esta pelea que se está dando de manera dispersa. Hasta el gremio docente, que pertenece la conducción a una misma orientación política, en Provincia de Buenos Aires convocó un paro el martes. Y en la Ciudad de Buenos Aires, el jueves. O sea, en vez de unificar, de plantear una pelea conjunta de todos los sectores, para ir hasta el final en derrotar la política de Mauricio Macri, de Vidal, de Larreta, del FMI y de los gobernadores del PJ, lo que están planteando es ver cómo se unen con los gobernadores del PJ. Entonces, esos dirigentes sindicales hablan en la televisión,
algunos de ellos los escuchamos hablar contra Macri, etcétera, pero después, cuando tienen que tomar medidas contundentes, digo, a ver, Hugo Moyano, la movilización que se convocó en febrero. El 21F. Fue una movilización muy importante. No vimos esa misma movilización frente al presupuesto, por ejemplo. Es decir, no hubo una movilización fuerte de aquellos que dicen oponerse con paros de distintos sectores, camioneros, aeronáuticos, subtes, bueno, docentes, hay bancarios, múltiples sectores. Un paro que yo creo que eso podría haber contagiado a muchos trabajadores en otros lugares que no se bancan a sus dirigentes sindicales, que no hacen nada y que quieren salir a pelear y que ya están peleando. Entonces hay que unificar todo eso para derrotar al gobierno de Mauricio Macri e impedir este saqueo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un planteo de cómo salir de esto. Es decir, no coincidimos para nada con aquellos que dicen, bueno, hay que renegociar con el FMI, pero la deuda hay que pagarla. No, nosotros decimos, no se puede pagar esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta a costa del hambre de la mayoría del pueblo, porque pagarle al FMI de alguna manera es aceptar que vas a ajustar, que vas a ajustar al pueblo. Entonces, nosotros queremos una salida favorable a los trabajadores. Nosotros planteamos no pagar la deuda. Algunos nos dicen, bueno, pero estás diciendo default. El default no están llevando ellos, ¿no? Como vimos en el 2001. ¿Y qué consecuencias tiene un default del que ellos quieren? Las consecuencias que tuvo el gobierno de Duhalde. Nosotros planteamos el no pago de la deuda como parte de un programa integral que ataque los intereses de los grandes empresarios, de los millonarios. Bueno, ahora estuvo esto de Nordelta.